Leyes de Mendel Gregor Mendel fue un monje austriaco que durante el siglo XIX realizó experimentos para entender cómo se transmiten los genes de generación en generación. Mendel descubre los principios fundamentales de la herencia. Durante gran parte de su vida, Mendel realiza experimentos cruzando diferentes razas de chícharos, esto para entender cómo se heredan los caracteres. Gracias a esos experimentos es que se formulan las tres leyes fundamentales de la herencia, que son también conocidas como las leyes de Mendel. Iniciaremos con la primera ley de Mendel, que es la ley de la uniformidad. Cuando Mendel inició su experimentación, se percató de que había varias especies de chicharos que eran razas puras. Una de las más comunes eran los chicharos amarillos y los verdes. Anteriormente solo se mezclaban los chicharos de la misma especie, pero Mendel se preguntó qué ocurriría si se mezclaban las dos razas puras enfocándose en el color. ¿Qué color obtendría de la cruza de estos chicharos? Cuando Mendel logra hacer esta cruza, se da cuenta que el chicharo resultante era de color amarillo. ¿Pero por qué ocurrió esto? Bueno, lo que ocurre es que los seres vivos contamos con información genética que determina cómo seremos. Y existen segmentos cortos de ADN que nos indican las características que tiene que tener ese individuo, que estos son los genes. Por ejemplo, en el caso de los chicharos, esa característica es el color. Sin embargo, estos caracteres pueden variar el color puede ser tanto amarillo como verde o de algún otro color. Estas variaciones de los genes se conocen como alelos. Cabe mencionar que los alelos se representan con una letra mayúscula si se trata de un alelo dominante, es decir, que esa característica se va a hacer presente en el ser vivo, o con una letra minúscula si se trata de un alelo recesivo, es decir, que solamente será visible si no hay un alelo dominante. Cabe mencionar que los seres vivos se reproducen por la vía sexual y estos cuentan con dos alelos. Uno lo hereda el padre y el otro la madre. Cuando Mendel realizó este experimento, el chicharo amarillo inicial contaba con dos alelos dominantes y el chicharo verde tenía dos alelos recesivos. Entonces, estos se unen para formar un nuevo chicharo y cada chicharo le donó un alelo, el amarillo su alelo dominante, y el verde su alelo recesivo. Por consiguiente el chichero resultante tiene un alelo dominante y uno recesivo heredado por los padres. Y aquí la resultante fue que el chichero era amarillo porque tenía un alelo dominante heredado por su padre. Los genes nos dan las características que representan al individuo. Al conjunto de genes que tiene un organismo heredado por los padres se conoce como genotipo y las características observables a consecuencia del genotipo se conocen como fenotipo, que para este ejemplo hablamos del color. Si nos vamos a los chícharos obtenidos de la primera cruza y queremos información de esto, lo que podemos hacer es el siguiente cuadro de Punet, que este nos ayudará a saber la probabilidad de genotipo a obtener. Este cuadro es muy simple de usar, solamente ponemos los alelos de los chícharos padres en las orillas de esta manera. Y cada cuadro representará a un chicharo nuevo que se formará de esta cruza. Ahora cruzamos la información de los chicharos padres. En las columnas ponemos las letras que tocan. Y para las filas hacemos lo mismo. De esta manera. Si ya sabemos que el alelo dominante es la letra mayúscula. Y en esta corresponde al color amarillo. Entonces cada chicharo resultante que tenga. Aunque sea una letra mayúscula. Se dará por entendido que será de color amarillo. Y aquí la pregunta es: ¿cuántos de los chicharos formados salieron amarillos? Tenemos 1, 2, 3, 4. Y cuántos de estos chicharos salieron verdes. Para este caso vemos que no salió ni un chicharo verde porque en todos los chicheros había al menos un alelo dominante, que era el color amarillo. Esta información que acabamos de obtener es referente al fenotipo, es decir, la característica visible, y la proporción fenotípica es 4,0. Pero si queremos tener información sobre el genotipo, tenemos que saber que hay tres formas de representarlo. Si tenemos dos letras mayúsculas se denomina como homocigoto dominante. Si tenemos una letra mayúscula y una minúscula será heterocigoto. Y finalmente, con dos letras minúsculas será homocigoto recesivo. Dicho esto, para obtener la información del genotipo, la pregunta sería: de los chícharos obtenidos, ¿cuántos salieron homocigotos dominantes? Es decir, que tienen ambas letras mayúsculas, vemos que ninguno. Ahora vemos cuántos heterocigotos salieron. Una letra mayúscula y una minúscula. Aquí tenemos formados 1, 2, 3 y 4. Para finalizar, ¿cuántos homocigotos recesivos salieron? Y vemos que no tenemos ninguno. Estos fueron los resultados con el primer experimento de Mendel, que es de la uniformidad. Con esta ley se genera el siguiente enunciado. Todos los descendientes resultantes del cruce de las razas puras son iguales entre sí. Mismo fenotipo. Que vemos que todos tuvieron el mismo color, que fue el amarillo. Que este coincide con uno de los colores de los progenitores, el que tenía la de lo dominante, que era el amarillo. Después de que Mendel realizó el primer experimento, él se preguntó qué pasaría si ahora se cruzan los nuevos chicharos ya obtenidos, qué colores se obtendrían. Entonces aquí viene la segunda ley de Mendel, que es la ley de segregación independiente de los caracteres. Recordemos que los nuevos genotipos de los chicharos que se obtuvieron fueron heterocigotos, es decir, una letra mayúscula y una minúscula. Recordando, que salieron de color amarillo. La pregunta aquí es cuál sería el fenotipo de los nuevos chicharos obtenidos, cuál sería su color. Volvemos a usar el cuadro de Punet. ponemos los alelos de los chicharos a cruzar en estas posiciones y procedemos a cruzarlos como hicimos anteriormente. Ahora vemos qué genotipos se han formado. ¿Cuántos homocigotos dominantes hay que tengan ambos alelos dominantes? Vemos que solo tenemos uno. ¿Cuántos heterocigotos hay? Un alelo dominante y un alelo recesivo. Tenemos uno, dos. Y finalmente, ¿cuántos homocigotos recesivos salieron? ¿Qué tienen alelos recesivos? Vemos que es solamente uno. Estos fueron los genotipos formados de la segunda ley de Mendel. Ahora vamos con el fenotipo. ¿Cuántos chicharos amarillos salieron de estas cruzas? Recordando que será amarillo si hay un alelo dominante, es decir, una letra mayúscula. Tenemos uno, dos y tres. ¿Y cuántos chicharos verdes salieron? Pues podemos ver que solamente hay uno, porque aquí para este chicharo tenemos ambos alelos recesivos del color verde, por lo tanto aquí se hace presente ese color. La proporción fenotípica de la segunda ley de Mendel es 3 a 1. A pesar de que las semillas iniciales eran de color amarillo, estos lograron formar un chicharo verde, porque aunque no estuvo presente el color en los chicharos padres, estos tenían información para poder producirlo, claro que en menor proporción. Con esta segunda ley de Mendel se genera el siguiente enunciado. Los factores hereditarios son entidades definidas que pueden separarse o segregarse durante la información de las células sexuales. Hasta este punto debemos decir que los experimentos de Mendel tienen que ver con la reproducción sexual, la reproducción entre dos organismos de diferente sexo. Y esto es como los genes que tienen los gametos o las células sexuales tienen tanto alelos dominantes como recesivos. Pero no porque tengan alelos recesivos quiere decir que no serán presentes en algún momento. Para estos experimentos que acabamos de ver, Mendel solo estudió una característica, que fue el color. Sin embargo, el color no era el único fenotipo que se hacía presente en los chícharos, sino también la textura, ya que habían chícharos lisos y rugosos. Entonces realiza su tercer experimento con el que determina la tercera ley de Mendel, que es la ley de la herencia independiente de los caracteres. Para ello vuelve a cruzar dos razas puras de chícharos, chícharos amarillos lisos y chícharos verdes rugosos. Ya se había dicho que el alelo que representa el color era la letra A, pero ahora para la textura, este se representará con la letra B, donde el alelo dominante será la textura lisa. Por lo tanto, el alelo recesivo será la textura rugosa. Para este experimento, el chícharo amarillo liso tenía dos alelos dominantes de color y textura, mientras que el chícharo verde rugoso tenía los alelos recesivos del color y la textura. Al hacer su tercer experimento, para la primera generación todos los descendientes salieron de color amarillo y de textura lisa, pero para la siguiente generación las cosas cambiaron y salieron de esta manera. Ahora estos descendientes obtenidos se vuelven a cruzar y vemos qué pasará con las características de los nuevos chicharos que se formen. Para esto volvemos a realizar el cuadro de Punet, pero ahora lo hacemos más grande y acomodamos a los genotipos de la última cruza de esta manera. Como este cuadro es más grande que los anteriores, podemos empezar a rellenar cuadro por cuadro. Por ejemplo, para el primero vemos que le tocan ambas letras A mayúsculas y ambas letras B mayúsculas. Para el siguiente cuadro vemos que también le tocan ambas letras A mayúsculas pero ahora una B mayúscula y una B minúscula. Para el siguiente cuadro, ahora le toca una letra A mayúscula, una letra A minúscula y ambas letras B mayúsculas. Finalmente, para este cuadro le toca una letra A mayúscula y una minúscula, y para la letra B le toca una B mayúscula y una B minúscula. Y así le vamos a hacer con los demás cuadros hasta terminar de rellenarlos. Si queremos saber cuáles son los fenotipos de los chícharos, debemos de recordar qué caracteres nos pueden salir. Primeramente tenemos chícharos amarillos que pueden ser tanto lisos como rugosos. Pero también podemos obtener chícharos verdes, que igualmente serán lisos o rugosos. Veamos cuántos chícharos amarillos salieron. Recordemos que con una letra A mayúscula que veamos será suficiente para que se haga presente el color. Y contamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 y 12. Pero de estos 12, ¿cuántos salieron lisos, es decir, que también tengan una letra B mayúscula? Contamos nuevamente, tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9. ¿Y cuántos chicharros amarillos rugosos salieron? Es decir, que tengan ambas letras B minúsculas. Tenemos 1, 2 y 3. Ahora, ¿cuántos chicharros verdes salieron? Es decir, que tengan ambas letras A minúsculas. Tenemos aquí 1, 2, 3 y 4. Pero de estos, ¿cuántos salieron verdes lisos? O sea, que tengan, aunque sea una letra B mayúscula. Contamos 1, 2 y 3. Y verde rugosos tenemos solamente uno porque aquí tenemos ambas b minúsculas. La proporción fenotípica para la tercera ley de Mendel es 9, 3, 3, 1 y con esta ley lo que se descubre fue que los factores que determinan los caracteres no antagónicos son transmitidos de forma independiente, es decir, que los caracteres se heredan tal como la primera y la segunda ley de Mendel independientemente a que hayan otros caracteres presentes. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta el próximo video.